Bienvenidos a esta nueva edición de Argentina es Turismo, este espacio en el Provincial Radio que nos invita todo el tiempo a entender y aprender sobre turismo. Muchas veces en nuestras entrevistas son excusa para conocer las diferentes posibilidades, las diferentes aristas que tiene la industria, que no solamente tiene que ver con el ocio, sino también con la posibilidad de desarrollar y de conocer diferentes maneras de vivir y de promocionar turismo. En esta oportunidad traemos como invitada a Carola Blasin. Ella es una renombrada esteticista en Oberá Misiones, que viene trabajando hace 30 años en su carrera, en su oficio, y entiende que el turismo también tiene un lugar para desarrollar la estética. Argentina, un país que ha sido la meca durante muchos años de personas que han venido a mejorar su imagen, a sentirse mejor, gracias a nuestros profesionales. Ella ha sido responsable de la segunda jornada del bienestar que ha tenido como base allí en Oberá Misiones. También es embajadora del fin de semana de bienestar, embajadora de su provincia, que será en septiembre. Así que le damos la bienvenida para que nos cuente sobre este evento y sobre este trabajo tan interesante para nosotras las mujeres y también, ¿por qué no?, para los hombres, que es la estética y el bienestar. Bienvenida, Carola, y muchas gracias por acompañarnos. Hola, María Eugenia. Hola a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Muy honrada de que me hayas invitado a participar. Y sí, como decías, muy bien de que realmente está relacionado el turismo con lo nuestro, con la estética, con el bienestar. Me acordaba mientras me presentabas de que hace muy poco, estando en contacto con la Cámara de Turismo de acá de esta ciudad que se llama Sierras Centrales de Misiones, ellos me pidieron que por favor les facilite un listado de cosmetólogas, esteticistas, manicuras, depiladoras, que con digamos, un listado donde figuren los nombres, el teléfono, el contacto, si trabajan el sábado, si trabajan con turno, porque justamente en los alojamientos le piden eso, le preguntan. Sí. Así que estamos relacionados y bueno, también es cierto que el turismo mueve montañas y como dije el otro día cuando invitaba a nuestra jornada de bienestar, que aclaraba, ¿no? De que vengo del palo de la estética, porque digamos, además de ser cosmetóloga hace, como dijiste, 30 años, tengo un instituto de formación. Entonces, bueno, es como que la gente me asocia con eso, pero un poco lo que yo aclaré justamente que esta segunda jornada de bienestar que organizamos estaba destinada tanto al dueño de la cabaña, al que organiza las cabalgatas, y en definitiva, el de turismo no es solamente el dueño de la cabaña, porque el que le hace la lavandería al hotel, el que le provee la manteca y la leche a la mañana, está relacionado con ese turismo. Entonces, Exactamente, es exactamente. importante interrelacionarnos, conocernos, saber qué necesita el otro. O sea, cuando la presidenta de la Cámara me pidió ese listado, y yo digo, sí, qué cosa obvia que me está pidiendo. Sí, Y bueno, totalmente. obviamente se lo facilitamos, ¿no es cierto? Y qué importante que personas como vos, que están tan instalados en su rubro, como es en tu caso la estética, la cosmetología, tengan esa visión y sepan entender que el turismo es algo que nos compete a todos los actores que trabajamos. Cada uno desde el lugar que le toca ayuda a que la industria crezca y se nutra de la sabiduría del otro. El contacto que hemos tenido en común ha sido un experto en turismo termal, que es Maximiliano Perellós, que es una eminencia dentro del área aquí en la Argentina. Y él entiende, como muchos, gracias a Dios en nuestro país, que el trabajo coordinado en cada área en el que todos colaboran, generando este tipo de eventos como el que vos llevás adelante, hacen que los actores de turismo desde cada lugar se nutran, se
también se capaciten para poder dar un mejor servicio. Exacto. Bueno, vos fíjate que a Maxi, yo lo conozco hará un poquito más de un año, y lo conocí así, por este mismo lugar, la vía Zoom. Mirá. A raíz del World Wellness Weekend, porque así como mencionaste que yo soy la embajadora por Misiones, él lo es por Córdoba. Sí. Y nos encontramos en una reunión de trabajo, o sea, nuestro jefe de Francia, de este movimiento que justamente nació en Francia hace más de 6 años, bueno, cada tanto convoca una reunión, y bueno, y ahí lo conocí a Maxi. Después tuvimos otras charlas, cada uno hizo sus eventos el año pasado, yo también hicimos nuestra primera jornada, él organizó cosas en Córdoba, y ese hecho de conocernos, de ver qué hace cada uno, yo me acuerdo de que le pregunté, bueno, a ver Maxi, sos licenciado en turismo, ¿cómo llegaste al termalismo? Bueno, me contó su historia. Veo que viajó a Brasil, que viajó a La Rioja, este fin de semana estuvo en la Terma de la Paz. Entonces, bueno, por eso lo invité, lamentablemente acá en Misiones, bueno, verá, mejor dicho, las termas en este momento no están funcionando, tenemos que lograr, porque acá el agua no es urgente. Claro. Entonces, bueno, hay un problema de bomba y demás. Pero bueno, estamos en proceso, estamos apostando a ello. Y bueno, por eso lo invité a él para un poco también impulsar de que bueno, que realmente como que tanto los hoteleros, toda la gente de turismo, que presione, ¿no? al gobierno, básicamente. Sí. Y qué importante esto del empuje y de esa necesidad de generar incluso propuestas como vos lo haces con Maxi y de vos desde un lugar que, como vos decías, no soy del palo del turismo, pero sí tenés la inquietud de querer generar desde el lugar que vos conocés y que trabajás hace 30 años, entender que el turismo necesita esta infraestructura en lo que tiene que ver, como te pide la cámara vos, este listado de personas para, porque en los hoteles siempre hace falta, ¿no? Lo hablábamos anteriormente, alguien que te haga un masaje, alguien que te en un evento que haga las uñas, que maquille, y bueno, ustedes aportan desde este lugar. Exacto. Bueno, por ejemplo, para Iguazú también me han pedido, yo estoy en contacto con hoteles de Iguazú, porque algunas veces hemos hecho como viaje de estudios con mis alumnas, para que conozcan esos spas divinos que hay en hoteles 5 estrellas en Iguazú. Y bueno, entonces uno está en contacto y cada tanto me escriben, Carola, ¿no tenés a alguien que se haya recibido, que quiera venir a vivir a Iguazú, a trabajar en un hotel? O sea, entonces realmente necesito. Por otro lado, yo también necesito, para poder ofrecerles como una pasantía, como una salida laboral a las alumnas, sí. El contacto, ¿no? Claro, con los hoteles. Pero sí, y el termalismo específicamente no existe sin un masaje. No, totalmente. O sea, vos necesitas el agua, necesitas la infraestructura y el masaje va asociado. El masaje, claro, totalmente. Está asociado. Totalmente. Y te cuento algo. En esta jornada, que se realizó ahora el 8 del 8, bueno, hablamos mucho, le dimos mucha importancia, inclusive con Maxi en una de las ponencias, de valorar lo local. Es decir, no hacer acá en Misiones, no sé, vinoterapia, chocoterapia. Sino, entonces, bueno, a una de las profesoras del instituto, que, bueno, que es una divina y bueno, y justamente da la cátedra de masajes, le consigna, bueno, Paola, por favor, vos para el final, para el cierre, me pones así el brochecito, me haces una demostración de un masaje relajante con elementos de Misiones. Bueno, te cuento, se mandó un masaje con el mate, con la calabacita del mate, hizo masaje con eso en la espalda, en las piernas, ¿viste? No, me Sí, muero. ¿Entendés?
O Sí. sea, salimos ya de la caña, del bambú, ¿viste? Salimos de Sí, las piedras lo también, aunque no. tailandés y de las piedras Sí, para teníamos entrar. las piedras ahí, pues nosotros tenemos unas minas de piedras semipreciosas en banda, o sea, bueno, Bueno, sí, teníamos las las conozco, piedras ahí, sí. las colocó, pero te quiero decir que una cosa súper original, salen 2 pesos Sí. los matecitos, y bueno, fue Es un sumamente novedoso y bueno, y le dio así como un moñito brochecito. exacto, Y eso sí. es generar turismo, y eso es también lo cultural. Ustedes, sin darse cuenta, quizás en el transcurrir y en el generar este tipo de cosas, también están generando, es turismo de eventos, porque generas un evento que es Exacto. el de la Semana de Bienestar. Estás Ajá. generando cultura, porque también estás vendiendo lo que es tu patrimonio cultural, que es el mate, y por Exacto. qué no a futuro generar masajes con la yerba mate, con productos generados con la yerba mate. Sí. Traes expertos en turismo como Maxi y otros que vendrán para capacitar y para formar también. Bueno, Eso es de hecho, fantástico. otra de las disertantes es de una localidad vecina, en realidad no es misionera, pero se afincó acá hace unos cuantos años, y ella se puso a fabricar productos con, como dijiste, con yerba mate, con la naranja amarga, con el tapecué, que ahora lo hizo incluir en la fórmula INSI, porque no estaba digamos, en el ASMAT. O sea, ella está trabajando, desarrollando todo eso, y justamente su ponencia se trató de eso, de decir, bueno, tenemos tanto y la fuerza de lo que es de acá es distinto a traer algo desde la Totalmente. puna, digamos, o sea. Totalmente. Y aparte lo que es propio siempre va a Sí. generar incluso un compromiso distinto. El lugareño generalmente se pone más la camiseta cuando siente que es muy de su lugar. También algo que sucede, que justamente Maximiliano lo nombró, es que por ahí el lugareño no valora lo que tiene. Eso es Viste que un eso es eso pasa mucho. De que uno a lo que tiene ahí, lo que tenés mucho, mucha cantidad, es como que no lo valorás. Pero bueno, justamente, tanto Maxi como Mónica que vino desde Buenos Aires, todo, bueno. Decían, ustedes tienen todo acá, tienen que aprovecharlo y bueno, entonces como que te hace abrir los ojos a valorar lo que tenés y a poder brindárselo a los turistas, ¿no? Eso suele suceder, Carola, en todos los lugares, ¿no? Donde ex Sí. hay exceso de materia prima y creen que también pasa en los patrimonios culturales. En el programa, a lo largo de los programas, lo vemos en todos los tipos de turismo, que la gente del lugar en general suele no darse cuenta de lo que tiene, pero son los movimientos como los que vos estás llevando adelante, los que logran que suceda, que la gente empiece a darse cuenta de eso, del valor con el que cuentan. Ese es el trabajo que tienen ustedes. ¿Sabes qué? Creo que tiene que ver con el poder salir de su lugar, ¿no? Claro. Cuando yo era chica, había una empresa acá de transporte de camiones que se llamaba Tierra Colorada. Yo veía ese cartel grande que decía Tierra Colorada y yo decía, ¿por qué ponen Tierra Colorada si es color tierra? Claro, era ¿Entendés? obvio para vos eso. Era obvio, no sé, como decir cielo azul, ¿viste? Y bueno, ¿qué? Sí. Y justamente cuando salí, cuando vi la tierra gris Claro. de Corrientes y después todo el resto, ahí me di cuenta de lo que teníamos acá, ¿entendés? Y bueno, si la gente no tuvo oportunidad de salir, de viajar, bueno, ahí es como que cuesta más hacerse la idea. Exacto. Eso pasa. Exacto. Me doy cuenta cuando doy las clases que por ahí doy un ejemplo así de otro lado, decir, bueno, a ver, si te vas a Córdoba o te vas a Mendoza, la piel te queda así de tirante. ¿Por qué? Porque hay menos humedad en el aire. Y Claro. yo me doy cuenta que me quedan mirando como diciendo, ¿Qué ¿viste? es eso? Claro, Eso. no lo vivieron, Claro, ¿entendés? Porque claro, no claro. tuvieron la oportunidad
de salir. Y eso pasa con, digamos, con mucha gente, pero bueno, hay que hacer el trabajito hormiga de explicarlo, ¿no? Exacto, es el trabajo que les toca a ustedes realizar y que están siendo pioneros en algo novedoso, que bueno, siempre el principio es el más complicado, pero también el más satisfactorio en el tiempo. Seguro. Y contame, en esta segunda jornada, bueno, ya tuviste tu primera, que ¿cuándo fue? ¿El año pasado? Claro, fue el año pasado. Mira, me retrotraigo un poquito. Sí. Bueno, yo soy, dije así, emprendedora por naturaleza. Entonces, en las clases de marzo a diciembre es algo que como que va solo, está el equipo funcionando. Bueno, entonces como que necesito generar alguna cosa diferente. Entonces, bueno, normalmente otros años lo que hacía era traer a alguien, alguna profesional, por ejemplo, de Buenos Aires, algún tema específico que nos interesaba y demás. Bueno, obviamente con la pandemia eso se cortó y el año pasado recién estábamos pudiendo volver y a mí me parecía complejo, ¿viste? Traer a alguien, ¿viste? Con esto del hisopado y todo eso y bueno, dije, no, no vamos a arriesgar. Y por eso se me ocurrió, digo, habiendo tanta gente acá, en la zona, egresadas del instituto y demás que podían aportar, Claro. entonces hicimos la jornada de bienestar y el leitmotiv fue el bienestar empieza por casa. ¿Qué queremos decir con esto? Que era el cuidarse, la esteticista, cuidar su bienestar, es decir, su cuerpo físico, emocional, mental, o sea, preservarse ella primero para después poder brindarle lo mejor a su cliente. Muy bien. Entonces lo que hicimos fue todo un día, primero, bueno, unas charlas, exposiciones, y a la tarde talleres vivenciales. Entonces a partir de las 3 de la tarde había, en un rincón daban yoga, allá bajo la palmera hacían ejercicio hipopresivo, en aquel otro lugar hacían gimnasia consciente, se llamaba lo que daba esta chica, y alrededor de todo el predio, un predio muy, muy grande, una caminata activando los sentidos. Entonces vos caminabas y después llegabas a un lugar y tenías que vendarte los ojos y oler frasquitos con distintos aromas, tenías que caminar sobre distintas texturas, bueno, era toda una cosa así como muy, muy lúdica, ¿no? Sí. Entonces, eso fue básicamente lo que hicimos el año pasado. Entonces, este año lo que dijimos es el bienestar como motor de desarrollo regional, justamente enganchando con esto de turismo que veníamos hablando. Entonces, para tratar de generar la conciencia de que si trabajamos bien, si nosotros digamos, al cliente del centro de estética, pero al huésped de la cabaña, al turista del lodge que se fue allá al medio de la selva, le hacemos vivir la Exacto. experiencia, Exacto. que se la lleve impregnada en la piel, que se lleve los pies rojos manchados de esa tierra colorada. Ahí es cuando no se va a olvidar. Exacto. Porque nosotros podemos hablar mucho, yo te Exacto. puedo mostrar mucho, pero lo que yo te haga sentir, eso es lo que vos te vas a llevar y vas a recordar. Exactamente. Entonces, un poco, esa fue la idea de este año, y por eso fue como muy multidisciplinario. O sea, empezó Maximiliano con el tema así del turismo hoy, de cuál es el desafío, de cómo diferenciarnos. Como te decía Grisel, que habló esto de los productos, del respeto por la planta, de lo que es autóctono, lo que es de acá. Vos fíjate que ellos te venden la crema y la espátula es de madera, pero es de una madera de algún árbol que se ha caído. No es que ellos talan un árbol para hacer la espátula, o sea, tratan de no usar plástico, los envases son de vidrio.
Después, bueno, otra terapeuta que es kinesióloga transmitió, digamos, cuál es su forma de encarar una sesión con alguien y, bueno, de tratando de usar la empatía y de armonizar y buscar distintos recursos para trabajar. Un poco, ese fue como el tinte que le quisimos dar. Muy bien. De no una cuestión así como muy académica, sino que justamente tratar de que se lleven la idea de que uno le puede atender de una forma diferente al cliente y que eso es lo que va a hacer de que vuelva. O que exactamente. Se sienta por lo menos súper bien y, bueno, se lleve un buen recuerdo de nuestra provincia. Excelente. La verdad, Carola, que te escucho y escucha a una promotora de turismo. Desde un lugar que quizás para muchos es impensado, y sin embargo ha sabido explicar el turismo y de cómo se debe abordar el turismo de una manera impecable. Realmente creo que hay algo muy particular que está sucediendo en este último tiempo, que es que quienes proveen turismo, desde el lugar que les toque, vos lo estás haciendo desde un lugar de la estética y como profesional del tu rubro, pero estás haciendo turismo, y han entendido lo que se busca a la hora de realizar esta actividad. No solamente quien brinda, sino el pasajero. La empatía creo que es la palabra fundamental de quienes desarrollan o trabajan turismo para con quienes visitan su lugar. Ha sabido englobar lo que es el turismo que se está poniendo en boga hoy, que va mucho más allá de lo comercial, mucho más de lo estandarizado, aunque es importante la estandarización y algunos conceptos, pero sin embargo lo auténtico, lo propio y el hecho de querer que quien visita tenga una experiencia única e irrepetible, que no olvide, desde un lugar tan hace unos años insólito como alguien que lleva adelante una academia de estética, hoy lo esté pensando, lo esté desarrollando y esté planificando eventos para que eso suceda. Realmente es admirable y va por mucho más, me parece. Sí, seguro. Y aparte, digamos, hay que seguir como inventando y generando un campo laboral también para las egresadas del instituto. Claro, claro, exacto. De todos modos, yo tengo alumnas de... Por un 50% son de esta ciudad de Oberá, pero las demás son de como 100 o más kilómetros a la redonda, o sea, de otras localidades, como el otro día Maxi te hablaba de unas termas que se van a implementar en 2 de mayo, que queda a 80 kilómetros de Oberá. Yo de hecho tengo alumnas que son de ahí, estudiantes hoy día, otras unas recibidas, entonces... El día que eso se termine, que esté toda digamos, las piletas y todo lo demás, las instalaciones hechas, y bueno, yo espero que las empleen a estas chicas, ¿no? Que claro, están formadas para brindar, claro, todo el servicio de masaje, para hacer los circuitos de spa y todo lo que haya que hacer en ese y ámbito. Que hayan entendido el mensaje y el concepto de brindar el servicio, ¿no? Que va más allá del masaje, sino de esto, de la experiencia, y entender que no es un, qué sé yo, una masajista en una clínica, que incluso también es muy importante que la atención, la buena atención es fundamental, creo que en todas las áreas de la vida, pero fundamentalmente en estos lugares, el que estén preparadas y que entiendan que su trabajo realmente marca una diferencia a la hora de hacer turismo es fundamental. Y Carola, contame un poco más de tu academia. Lleva tu nombre, porque realmente está tu nombre, tu apellido muy ligado a la actividad. Y ¿cómo es la historia? En realidad, bueno, yo cuando, o sea, estudié cosmetología y cuando volví, digamos, a Oberá, bueno, buscaba el nombre para el centro y bueno, surgió así. Primero me habían sugerido que ponga nombre y apellido, pero a mí no me gustaba cómo sonaba. Y bueno, entonces ya había trabajado 20 años, ya estaba como muy instalado, digamos, el nombre Carola B.
como centro de estética, y bueno, la misma demanda me fue llevando a dar cursos. Primero era un curso de maquillaje, un curso de cosmetología, y bueno, las mismas alumnas me preguntaban, ¿y el título es oficial? Y no era un título oficial porque era una academia, era un curso. Claro. Entonces, bueno, hicimos todo lo que había que hacer para transformarlo en un instituto superior, así que hoy día sí se reciben de técnicas superiores en cosmetología y estética, y es un título oficial, avalado por el Ministerio de Educación de Misiones, y es nacional, o sea, tiene Bravo. Validez nacional. Muy bien. Y bueno, además de eso, seguimos dando cursos cortos de maquillaje, de uñas, de más, lo que ven, pestañas, ¿viste? Todo lo que sea necesario. Lo que sea necesario, y si no hay, lo inventamos y lo creamos. Pero sí, así en ese rubro estamos. Y bueno, ya el instituto, como instituto superior, ya tiene casi 15 años. Así que, bueno, hay todo un equipo formado que trabaja conmigo. Como te decía, desde esta profesora que hizo el masaje, una dermatóloga, kinesióloga, gente que da química cosmética, gente que da marketing. Wow. Así que, muy bien, una trayectoria impecable, Carola. Y también lo nombramos al principio, embajadora del fin de semana de bienestar. ¿Cómo llegas a eso? Ahora se viene en septiembre, este evento. ¿Cómo llegas a ser embajadora por Misiones? Contactos, es decir, lo conozco a Eduardo Finzi, que es el embajador emérito, digamos, para Argentina, a otra chica que se llama Gabriela Gergi, que tiene un spa en Buenos Aires, en Doctor Cuato. Ellos están hace más años ya con esto. Lo habían conocido a Jean-Guy Gabriel, que es el creador de este movimiento. Uh-huh. Y bueno, empiezan a trabajar ellos con esto y van como sumando, te van entusiasmando con la idea. Entonces, bueno, el año pasado, no sé, habrá sido marzo, abril, que empezamos con esto. Funciona así con que reuniones que te van explicando primero, y ahí después cada uno va organizando actividades, digamos, para ese fin de semana. La idea es, el objetivo de todo esto es generar actividades, si es en ese fin de semana mejor, para que la gente se entusiasme en tener una vida más saludable, en moverse, en alimentarse mejor, en, digamos, saber que tienen que dormir y descansar para poder estar mejor. El bienestar, bueno, un movimiento realmente impresionante. Yo conozco varios actores de turismo que el bienestar los apasiona y que aparte va mucho más allá de un spa, porque uno lo asocia siempre a esto, ¿no? A la comida sana, al spa, a un buen masaje, pero he escuchado incluso que el bienestar tiene que ver también con tomarse un buen vino, mirar un buen atardecer, lo que nos hace bien, en definitiva. Exacto. Bueno, prácticamente te nombré los cuatro pilares, y el quinto es el propósito y la solidaridad, y habla de esto de tener como un objetivo que vaya más allá, yo digo, más allá de nuestra quintita, ¿no? Es Exacto. Decir, algo que uno disponga de una hora por semana, o lo que fuere, o el tiempo, o dinero, para generar algo por el bien común, ¿no? Exacto. Que salga de lo que es para mí. Exacto, y como dicen muchos, cuando uno hace el bien es más lo que recibe que lo que lo da. Cuando uno está generando por los demás es mucho más beneficioso para uno que para quien lo está brindando. Exacto. Así que, Carola, la verdad es que es un placer y un privilegio escucharte y ver cómo el turismo va sumando a diferentes actores, a diferentes propuestas, teniendo en cuenta también que cada uno pone su granito de arena para que la actividad crezca
sin necesidad de correr a otros actores, sino sumar y sumar y sumar, y que todos y que cada destino vaya cada vez creciendo con calidad, con crecimientos personales, cada uno en el lugar que le toque desarrollarse, y que nos abre la puerta a todos. Y para eso, para que se tome conciencia de estas cosas, hacen falta personas como vos, que se atreven, que golpean puertas, que generan eventos, que no tienen miedo ni a nada, les gusta experimentar y no se quedan, como vos decís, en su quintita, sino que abren camino, y eso es fantástico. Sí, este año fue un desafío nuevo, esto de acercarme más a la Cámara de Turismo, uh-huh. A la Municipalidad con la Dirección de Turismo, bueno, tratar de convocarlos para este evento, y bueno, seguiremos trabajando en conjunto, ¿no? El sol sale para todos. Exacto. O sea, hay Exacto. trabajo para todos, y bueno, y lo bueno es crear esta sinergia, ¿no? Que se da, y ahí ya uno más uno no es dos, porque es mucho más. Te abre un abanico. Exacto, y eso es lo copado, ¿no? Sí, sí, muy bien. Y bueno, y nos toca a muchos. Y muchos de los que invitamos al programa les toca emprender ese primer paso. Son pioneros en cada actividad, y es lindo cuando uno los ve a lo largo del programa ir creciendo. Lo vemos de norte a sur, de este a oeste, como emprenden un camino nuevo, distinto, diferente, a veces con miradas que los miran un poco de reojo porque no entienden para qué lado van. Y al año, a los 2 años, empiezan a sumarse tímidamente porque entienden que realmente, como vos bien decís, el sol sale para todos. Carola, un placer. Creo que vamos a tener muchas charlas a futuro, hablando de eventos, de bienestar, de turismo, por supuesto. Claro. Y bueno, de muchas propuestas que siempre saldrán de tu cabeza. Muchísimas gracias por acompañar. Muchísimas gracias a vos, y bueno, un placer realmente la charla. Muy amable de tu parte. Bueno, esto ha sido una manera distinta de ver el turismo, una manera distinta de ver Misiones también, que nos tiene acostumbrados a su belleza natural, nos tiene acostumbrados a la calidad, y la calidez de su gente la vemos también personificada en Carola. Y bueno, también Misiones es bienestar, también Misiones genera eventos para que sus hoteles, sus proyectos, sus productos tengan mejor calidad de servicio en estos spas maravillosos, en estos lugares de masaje fantásticos que tienen sus hoteles. Para eso contamos con gente fantástica como Carola. Esto es una edición desde Obra Misiones. Nos vemos en la próxima con otra propuesta, con nuevas ideas, y le damos la cálida despedida a Carola, y hasta la próxima. Gracias, chao. Nos vemos en otra emisión de Argentina es Turismo, aquí por el Provincial Radio.